el ideal de nuestro partido, la antorcha del movimiento nazi británico, la de las razas arias que siempre defendió Adolfo Hitler. El nacionalsocialismo será la guía de la humanidad en los 1000 años siguientes. No hace 20 años que ganamos la más cruenta guerra de la historia a los nazis. Y ahora, de nuevo el espectro surge. Sin ningún cambio en su falaz doctrina, odios raciales, supervivencia del fuerte y amenazas de eliminar toda oposición, no tienen muchos proselitos. En este mitin, lo único que han logrado es que la inmensa mayoría del público airadamente los repudie. ¡No tememos a la oposición! Porque nadie podrá impedir al movimiento nacional socialista alcanzar la gran victoria final. ¡Atención, calma! ¡Calma! ¿El jefe del diario La Nueva Nación dejó su oficina a esta hora? Para esto, sí. Vaya desorden. Todos pelean. ¿Qué sabe del partido? Eso trata de averiguarlo él. Le presento a John Kenneth, uno de nuestros más brillantes reporteros. Él es el famoso Simón Templar. Santo juega con fuego. Con la actuación de Joseph Forrest. Partido Nazi Británico. ¿Qué hace usted aquí? Afilo mi lápiz. Esta es mi oficina privada. Nadie puede entrar aquí sin que el jefe lo autorice. El único propósito era afilar este lápiz y no he permanecido aquí ni 5 segundos. Hemos regresado. Hoy nos probó que es usted un buen guía. Lo felicito, señor Norton. A usted no lo vi ahí. Me retiré temprano. Ajá, ya entiendo. No quiso exponerse igual que nosotros a los riesgos que corrimos. Tenía esta tarea urgente y tuve que regresar a terminarla. ¿Qué le pareció la reunión de hoy? Maravillosa. No fue maravillosa, amigo Windley. Fue una prueba psicológica para todo nuestro partido. La demostración de hoy probó la lealtad y el espíritu de lucha de nuestros hombres. Sí, sí. ¿Le puedo traer algo, señor Norton? ¿Quiere un té o una copa? No, gracias. ¿Cuánto tiempo lleva Windley como miembro del partido? 3 años. ¿Y en esta oficina? Como 1 año y medio. ¿Qué pasa, señor Norton? Sospecho algo. ¿Vieron a Windley en el meeting? Yo no. ¿Y usted? No. ¿Pudo estar entre la multitud? Sí, en ese caso será difícil verlo. Sin embargo, ¿qué sucede? Juraría que yo mismo archivé estos documentos esta mañana. Y ahora los encuentro sobre la mesa. Qué raro. Raf, pasa. Johnny, te traigo noticias. Fotografié los archivos mientras todos estaban en el meeting. En esta lista figuran todos los nombres de los que les dan apoyo económico. Sir Robert Sangor, Sidney Faithwater. Todos son prominentes banqueros y comerciantes.
Este documento revela los planes del partido en unión de los nazis norteamericanos y alemanes. Es extraordinario. Estos son planes para intensificar la Guerra Fría, entre otros terribles proyectos. Ralph, esto es dinamita. Las pruebas son contundentes. ¿Traerás más datos? Ya no será tan sencillo. No comprendo. West regresó del meeting y me sorprendió en la oficina de Northam y ahora sospechan. Será mejor que no te expongas. Ya tenemos suficiente información. ¿Qué debo hacer? Tú y yo podemos trabajar aquí. Si me ayudas a ordenar esta documentación, terminaremos en un par de días. Después me esperarás aquí. ¿Se puede saber con qué objeto? Este fin de semana lo pasaré en White Ways. ¿Esa finca es de Sidney Fairweather? Sí. ¿Él te invitó a su casa? No. Yo fui invitado por una chica que se llama Valerie Woodchester. ¿Esa famosa actriz es tu amiga? Sí, también de Fairweather. Tal vez pueda averiguar algo más sobre ese magnate. ¿No te bastan mis datos? Quiero saber qué otros planes se propone realizar. ¿Cómo pudo ocurrir? No tengo idea. ¿Y los sirvientes? Salieron a una fiesta. Valerie, ¿estás bien? Por supuesto que sí, pero Kane se empeñó en bajarme en brazos. Yo no he sufrido daño alguno. Valerie estaba en peligro y yo pensé... Él es un héroe y ella fue práctica. ¿Pueden decirme si no falta alguien? ¿Quién es usted? Les pregunto si están todos. Oh, sí. Aquí está Gwendolyn, Robert, Valerie y el señor Luker. Creo que todos. Nos falta alguien. John Kenneth. Pues debió escuchar la alarma. No creo que todavía esté ahí. Oh, esto es terrible. Déjela usted. ¿En qué habitación está Kenneth? No sé. En aquella, la última de la izquierda. Hay que hacer algo por él. Él debe haber escapado, se lo puedo asegurar. ¡Deténganlo! ¡Cometeré un suicidio! ¡Espere! ¡No entre ahí! El esfuerzo ha sido admirable, espléndido, pero no debió exponerse. Lo importante es salvar a Kenneth. ¿Dónde hay una escalera? ¿Escalera? Claro. ¿Qué pasa con ustedes? La escalera es inútil ahora. Además, usted ya hizo cuanto le era posible. Nunca llegará a esa habitación. Llegué hasta la puerta. Pero no entré. No encontré la llave para abrirla. Qué extraño. Sí, es extraño. Debe de un doctor. Hay uno ahora atendiendo a Lady Sangor. ¿Lady Sangor? ¿Usted es Sir Robert Sangor? Sí, en efecto. Él es el señor Fairweather, dueño de la casa. Y él es mi amigo Kane Luker. Señor Luker, debo felicitarlo. El hecho de que pudiera vestirse antes de salir de la casa revela su presencia de ánimo. No. Revela que aún no dormía. Esa ventaja no la tuvo John Kenneth, sin duda. Él escribía asuntos políticos, ¿no es cierto? Sí. Es su amigo. En efecto. Escuche, voy a ofrecerle nuestra hospitalidad por esta noche. Gracias, no se moleste. Dormiré mejor en casa y no usaré pijama de asbesto. Bien, caballeros, lamento que esto no fuera un placer. Joven, su actitud ha sido en verdad meritoria, pero ni siquiera nos ha dicho cuál es su nombre. Simón Templar. Será otro testigo en la corte. Jack, el artículo que escribía Kenneth, ¿a qué se refería? Iba a exhibir ante el país al partido nazi británico y a muchos personajes que los ayudan. Tal parece que tenía pruebas contundentes. ¿No leyó el artículo? No, aún mis editores no lo tienen listo. Nunca leo un artículo sin haber sido terminado. ¿Simón, le preocupa este asunto?
Kenneth iba a exhibir a los personajes que ayudan a los nazis, pero antes de poder hacerlo, un incendio lo mata sin que pueda explicar nadie el origen. ¿Cree que fue intencional? Espero saber la verdad en el juicio. Sir Robert, creo que debemos hablar con el juez antes de que empiecen los interrogatorios. Excelente idea. ¿Quiere acompañarnos, señora? Por supuesto. Me disculpo un momento, ¿vale? No se preocupe, la veré luego. Jack, aguarde aquí. Voy a hablar con la señorita Valerie. Tenga cuidado. Me han dicho que su amistad es muy costosa. Señorita Valerie, ¿me recuerda usted? Claro. Usted fue nuestro héroe en el incendio. ¿Le parece? Estoy verdaderamente impresionada. No es común ver a alguien exponerse al peligro solo por salvar a otro generosamente. Creo que todos hemos comprendido el mérito de su hazaña. Su amigo Kane Looker la rescató, ¿verdad? Sí, cuando Kane me llamó desesperadamente me sobresalté, pues creí que mi fin había llegado. Si en otra ocasión se le ofrece que la rescaten, ¿por qué no me llama? Tal vez conmigo eso sea divertido. Lo tomaré en cuenta. ¿Dónde están sus amigos? Creo que fueron a hablar con el juez. ¿Sobre qué? Como jamás he estado en una corte, no tengo la más remota idea sobre de qué fueron a hablar. Sin duda acerca de Kenneth. Cuénteme lo que sepa de él. Pobre John. Aún no me explico lo que pasó. Él debió haber escuchado la alarma, igual que nosotros. No estaba ebrio y no creo que alguna razón lo haya impulsado a suicidarse en aquella horrible hoguera. Es muy razonable su opinión. Sin embargo, me siento un poco culpable. ¿Por qué? Él no estaba dispuesto a ir a Whatquay's en realidad. Aceptó gracias a mis ruegos reiterados. ¿Era su amigo? Nos habíamos visto un par de veces. Sidney fue el que me insistió en que lo llevara a su casa. Sidney es rico y generoso conmigo. A causa de ello... ¿Le pagó Sidney Fairweather para que llevara a John Kenneth a Whatquay's? Desde luego que no. Me insulta si cree eso. Atención, atención. A las personas que van a comparecer en esta corte y que rendirán su testimonio ante el honorable juez de su majestad con relación a la muerte de John Kenneth, se les ruega que pasen a la sala. Le advertí que era muy costosa. Así parece, Jack. Señor Templar, es un placer saludarlo de nuevo. Es un gran honor. Gracias, Sir Robert. Señor Templar, traté de hablar con usted de este caso, pero no lo pude localizar. Me lo imaginé. La vista del... ¿Caso Kenneth va a ser asunto privado? No, ¿por qué? En su previa entrevista con el juez me hizo suponerlo. Solo acudimos a indicarle que la prensa ha falseado los hechos y quisimos prevenirlo. El caso está claro, la muerte fue accidental y será el único veredicto posible. ¿Lo cree usted? Debo entender que no está de acuerdo ante lo evidente, señor Templar. Exacto. Estoy en desacuerdo absoluto con ustedes. ¿Por qué? Porque Kenneth murió en un incendio, que no fue accidental. El objeto de esta audiencia es aclarar las circunstancias que rodean la muerte del periodista John Kenneth. Exhorto a los señores del jurado a escuchar con atención los testimonios que serán presentados y a emitir su veredicto de acuerdo con esas pruebas. Un grupo de personas se encontraba en la casa al iniciarse el incendio. Todas ellas están en esta corte. El jurado, si lo desea, está autorizado a examinar el cadáver. ¿Alguno quiere verlo? Muy bien. Escucharán a los diversos testigos a los que antes me referí. El primer testigo... Señor Teodoro Brim. Tome usted el libro en su mano derecha. Jack va a comprobar lo que le dije de ellos. La verdad, toda la verdad. Dejaron morir a Kenneth y huyeron asustados de aquel infierno. Tal parece que esto no huele bien. Eso me temo. Si la justicia carece del sentido del olor, nada pasará. ¿Está a su cargo la brigada contra incendios de Amford? Sí, señor. ¿Y en la mañana del 18 examinó las ruinas de Whatquay's? Sí, señor. ¿Qué encontró? Entre las ruinas de la biblioteca semisepultado, descubrí el cadáver del señor Kenneth y los restos de una cama. ¿Y qué deducción hace al respecto? Creo que el cadáver cayó ahí al desplomarse alguno de los pisos superiores de la finca. ¿Descubrió algo que sugiera cuál fue la causa de la conflagración? No, señor. El fuego consumió todo por completo y es imposible saberlo.
Entonces no tiene idea de cómo se inició el incendio. Francamente, no lo sé, pero... Eso es todo. ¿El jurado desea preguntar algo? El siguiente testigo. Al pasar vi al señor Luker en compañía de la señorita Valerie. Recuerdo que me gritó, los otros están afuera en el jardín. Tanto el humo como el calor eran terribles. Logré salir al jardín. Temo que no recuerdo más. Por desgracia, notamos la ausencia de John Kenneth demasiado tarde. ¿Y sabe acaso a qué se debió el incendio? En lo absoluto. Gracias, señor Fairweather. El siguiente testigo. Un momento. Permítame hacer unas preguntas. ¿Cuál es su pregunta? ¿El testigo tenía sirvientes en su finca? Sí, pero tenían permiso para ir esa noche a una fiesta. Ninguno regresó hasta que el fuego había consumido la casa. ¿No trataron de combatir el fuego al empezar el incendio? Al momento se generalizó y habría sido inútil. Las alarmas debieron prevenirlos antes de que el fuego tomara incremento. Ignoro si en este caso no funcionaron bien las alarmas. Esa es una materia para los expertos. Propongo que se cite ahora mismo a un experto, señor juez. Escuche. Oiré todos los testimonios antes de abordar el tema que usted propone. Quizá encontremos la respuesta a lo que desea. El siguiente testigo. Al pasar junto al señor Fairweather le grité, dígame si ya todos salieron de la casa. Dado el intenso calor y la confusión general, es muy explicable que el señor Fairweather solo me oyera decir, ya todos salieron de la casa. La omisión resultó trágica. Señor Luker, de eso no tiene ninguna culpa ni usted ni el señor Fairweather. ¿Alguna pregunta? ¿Puede decirnos cuánto bebieron esa noche? No podría contestar esa pregunta con exactitud, pero esa noche se tomó moderadamente. ¿Pero se embriagó Kenneth? Claro que no. ¿Ni tampoco utilizó pastillas para dormir? Eso lo ignoro. ¿Por qué no oyó la alarma entonces? El testigo no está obligado a responder semejante pregunta. Tal vez dormía profundamente. Considero la respuesta del testigo como una explicación razonable. Gracias, señor Luker. El siguiente testigo, por favor. Señor Simón Templar. Tome el libro en su mano derecha y lea. Juro solemnemente que lo que voy a declarar es la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Seré breve, señor Templar. ¿Cuando usted se presentó en el lugar de los hechos, el fuego estaba avanzado? Sí, mucho. ¿Y cuando supo que el señor Kenneth aún estaba dentro de la casa, trató de rescatarlo? ¿Es un relato o me está interrogando? Simplemente repito lo que ya se estableció. ¿Pero quién ha hablado de eso? He oído con atención y nada se ha dicho sobre el particular. ¿O acaso hubo una junta preliminar con los otros testigos a la cual no fui invitado? ¿Qué junta? Escuche, señor Templar, esta corte no está obligada a rendirle cuenta de sus actos. Además, usted sabe que los pormenores de la tragedia fueron publicados por todos los periódicos. Su testimonio es solo para confirmar ciertos hechos. ¿Me ha comprendido? Sí, le entiendo. Bien, ¿puede decirnos cómo estaba la casa cuando llegó usted? Era completo el incendio. ¿Incluyendo el ala izquierda? Sí, la casa ardía totalmente. ¿Pero el fuego era más intenso del lado izquierdo? Me parece que sí. Entonces pudo haberse iniciado el incendio en la biblioteca. Quizá. En tal caso, pudo ocurrir que el humo se filtró a través del piso de la habitación ocupada por Kenneth y lo asfixió o lo dejó sin sentido. ¿Se da cuenta de mis razonamientos? Sí. ¿Cree que pueda aportarnos lo que le dije, una solución a este caso? No. No lo creo. ¿Por qué no? Porque el humo hace que violentamente reaccione cualquier persona normal, aunque esté dormida. Exceptuando a los de sueño pesado. O que duerman a causa de una droga. O que hayan sido asesinados previamente. Esa especulación del testigo es meramente personal. Difiere del examen de los médicos. Gracias, señor Templar. Aprovecho la oportunidad para hacer hincapié en su heroico comportamiento durante el siniestro. Puede retirarse. Que pase el siguiente testigo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, desde luego. Diga usted. En su opinión personal, ¿cree que en el incendio pudo haber algo turbio? Le advierto que una opinión personal no es una base. Sí, puedo asegurárselo. Increíble. ¡Silencio! ¡O desalojaré la sala! No nos interesan sus teorías, señor Templar. No estoy exponiendo teorías. Solo trato de llamar su atención sobre ciertas circunstancias que no me han dado oportunidad de mencionar. ¿De qué se trata? Las ventanas de la finca estaban abiertas. Así entraba el aire a atizar más el fuego.
Estaban abiertas a la 1 de la mañana. ¿Por qué? Yo contestaré a eso. ¿Señor Fairweather? Fue muy cálida esa noche. Las ventanas se abrieron todo el día. Había ordenado a nuestro mayordomo que antes de retirarse a su habitación procediera a cerrar todas las ventanas. Pero el incendio empezó antes. Gracias, señor Fairweather. Esta lección es un ejemplo de que es peligroso aventurar conclusiones. Bien. La puerta de Kenneth la encontré cerrada. ¿Por qué? ¿Estaba cerrada? Sí, con llave. ¿Cómo lo supo? Yo mismo lo comprobé. Si hubiera estado abierta, le habría salvado a Kenneth la vida. Pero estaba cerrada. Noté que el interior y el exterior de la cerradura no tenía ninguna llave. Entonces, traté de derribar la puerta con un hacha que tomé de una pared. Pero antes de que pudiera hacer algo, se desplomó la habitación. Suponiendo que la puerta del señor Kenneth estuviera cerrada, ¿no le parece que eso era lógico? No lo era por varias razones. Cualquiera que pase una noche rodeado por sus más terribles enemigos, es un tonto si no cierra la puerta de su cuarto con llave. Pero todo el que cierra una puerta suele dejar la llave hacia adentro. ¿Dónde estaba la de Kenneth? ¡Silencio! ¡Silencio! Escuchen. Señor juez, esa llave la encontré entre los escombros de la biblioteca. Gracias, señor Brim. Señor Templar, eso prueba definitivamente que la muerte fue accidental y que no puede sospecharse de que fue un crimen. Escúcheme. Esa no es una evidencia. Alguien colocó esa llave ahí. Declaro que esto es solo una ridícula farsa. ¡Silencio! ¡Silencio! Esta corte tiene consigna deliberada de falsear los hechos. ¡Silencio! 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 Creo que John Kenneth fue asesinado en esa casa cobardemente. Silencio. Silencio, por favor. Silencio. Deben haber sido muy espléndidos con ese juez, sin duda alguna. Sir Robert. ¿Diga? Quiero felicitarlo por su estupenda habilidad para desvirtuar la verdad. ¿Con qué derecho me habla así? Déjelo, Robert. No debes hablar con él. Señor Templar, en lo oficial el caso ha concluido. Está oficialmente. Apenas empieza. Simón, no tiene usted pruebas contra ellos. Es verdad. Ya, ¿quiere esperarme en el auto un momento? Quiero hablar con la señorita Valerie. ¿Por qué me excluye usted siempre de sus conversaciones con la señorita Valerie? Tal vez soy muy celoso. ¿Señorita Valerie? No hablaré con usted de nada. Yo sí. Tengo que decirle que es hermosa, que es seductora y que deseo invitarla a comer. Temo mucho, señor Templar, que comerá solo. En verdad quiero hablar con usted. Me urge saber si Sidney Fairweather le pagó por llevar a Kenneth a su finca. Él no me pagó con dinero. Me obsequió un hermoso auto y por eso lo hice. ¿En él iremos a un restaurante? Tal parece que tiene apetito. Quizá el alto precio de su auto despierta el apetito. Debo irme. Hasta pronto. Señorita Valerie, creo que usted es una chica dulce y sincera. No más sincera que usted, señor Templar. Apostaría que suele enamorar a las mujeres sin decirles una sola palabra sincera. Sidney Fairweather fue dueño de esa casa durante 10 años. Es un famoso banquero. Un hombre respetable y rico. ¿Qué sabe de Sangor? Se graduó en Cambridge. Es todo un caballero. ¿Y Kane Looker? Es un alemán cuya vida es un misterio. ¿Y respecto a la señorita Valerie? Solo acude a fiestas de verdaderos magnates. ¿Sabe usted si ella conoce a un amigo de Kenneth llamado Ralph Winley? No lo sé. ¿Por qué? A usted lo llevaré a su oficina y enseguida visitaré al señor Winley. Eso mismo le pregunto yo, inspector.
muerto. ¿Quién es? Creo que es Ralph Windley. Oh, ¿usted es la sirvienta? ¿Descubrió el cadáver? Señor, sí, hace media hora. Hablé a Scotland Yard inmediatamente. Qué pena, pobre señor Windley, un joven tan bueno no debía morir. Tome la declaración y llévela con nosotros mientras hablo con mi amigo. Sea breve, pues la ambulancia llegará en un minuto. Inspector, el más rudimentario examen probará que él murió hace unas 3 horas. Y hace 3 horas, le puedo demostrar con testigos numerosos, estuve presente en un jurado en Amford. ¿Jurado de quién? De John Kenneth. ¿El que murió en White Ways? El mismo. ¿Leyó los periódicos? ¿Después qué hizo? Acompañé a Jackman, editor de La Nueva Nación, a su oficina y después vine aquí. ¿Para qué? Quería hablar con él. Tal vez vine primero que nadie. Pero demasiado tarde. ¿Cuál fue el veredicto del jurado? Que la muerte fue por accidente. ¿Cree que el fallo estuvo mal? Inspector, sé que el veredicto fue injusto. Si yo fuera usted, no investigaría un solo crimen, sino vos. Golpeó a ese hombre hasta matarlo y no pudo recuperar ningún documento. Fue un accidente, se golpeó en la cabeza al caer. Registramos toda la casa y no hallamos nada. ¡Basta! Vaya una manera estúpida de proceder. Señor Luker, quizá estamos exagerando la importancia de ese artículo. ¡Son unos ineptos ustedes! ¡Red Willey era un espía! Ustedes aprobaron su ingreso a nuestra organización y le facilitaron los medios para que tuviera acceso a nuestros documentos confidenciales. No, espere un momento, señor Locker. Aquí han faltado en lo absoluto medidas de seguridad. ¿Quién sabe lo que Windley pudo sustraer durante el año y medio que trabajó en esta oficina? Bien pudo haber sacado copias fotostáticas de todo el archivo. Pues, no lo creo, estaba muy vigilado. ¡Ja! Estaba muy vigilado, ¿eh? Año y medio trabajó frente a sus narices y usted es el que pretende tener buen olfato para los traidores. ¿Es tan dura su cabeza que no se le ha ocurrido que ese artículo puede desacreditar al partido inglés? ¿No tiene usted nada de cerebro? ¿Solo ambiciona ser una figura política secundaria? Los métodos de las estafas son peligrosos en Inglaterra. No podemos ir más lejos. No irán a ninguna parte. Solo que ese artículo se ha encontrado y destruido. Pase. Gracias. Ha sido puntual. Oh, ardían deseos de verla. ¡Qué hermosura! Gracias. Y muy lujoso. Mucho. Prepare unos martinis secos. Sírvase, Simón. ¿Dónde cenaremos hoy? En el mejor restaurante de Londres. Será divino. Un menú exquisito y un galán guapo. Gano además mucho dinero. ¿No cree que soy muy hábil? Compadezco a las chicas que se resignan a trabajar por solo 10 libras a la semana. Al menos son honestas. ¿Me va a dar una lección de moral victoriana? Perderíamos el tiempo, no me comprendería. Quizá tratándose de usted. ¿Salud? Por la niña mala. ¿Qué le parece si hablamos en serio un momento? ¿Es preciso? El crimen es un asunto muy serio. Es como el fuego. No se puede jugar con él sin quemarse las manos. Como resultado de sus relaciones sociales, un brillante escritor fue asesinado. John Kenneth no fue asesinado. Así murió, junto con su amigo Ralph Windley. ¿Qué dice? Se publicó en los periódicos. ¿No los lee? No puedo creerlo. Le aseguro que es cierto. ¿Pero quién? La policía investiga eso. No entiendo lo que ha ocurrido, se lo juro. Nada se gana con lamentarlo. Pero si le interesa de veras, puede cooperar con los planes que tenía John Kenneth. No comprendo. ¿Usted sabía que Kenneth escribía un artículo? No, nunca habló conmigo de ello. ¿Usted lo llevó a White Ways? Sí. ¿Kenneth llevó algún equipaje? No lo recuerdo, pero creo que llevó un pequeño maletín. ¿Eso es todo lo que recuerda? Creo que él traía un sobre de Manila que guardó cuidadosamente en el saco. ¿Dijo que traía el sobre? No. ¿Le informó de qué hablaron con él en la finca de White Ways? No, me indicaron que me retirara. Oh, sí, lo había olvidado. A usted ya le habían pagado con ese auto de lujo. No va a dejar nunca de estar recordándome ese obsequio. Usted no tiene ningún derecho de darme cátedra sobre ética y honestidad. Además, lo que importa en este mundo es el dinero. Y por eso trato de llegar a poseer una fortuna. Y sin importarle los medios. ¡Salga de aquí! ¿No he pagado aún por la visita? Yo no hice el menor trato con usted. Váyase. Valerie, lo lamento por usted. Créalo. Le aseguro que está en peligro. Espero que se dé cuenta antes de que sea herida.
o asesinada. Sidney, ha sido muy gentil al venir enseguida. Gracias, Valerie. Necesito tu consejo, de veras. Es sobre John Kenneth. ¿Cómo dices? Te lo explicaré. Una semana antes de morir, él estuvo aquí de visita. Y tuvimos una terrible discusión a causa de sus ideas con relación al partido nazi inglés. Dijo de ti cosas increíbles. También del señor Luca y de Sir Robert. Por supuesto que rechacé indignada sus absurdas calumnias. Entonces puso en mis manos un sobre lleno de papeles y me rogó que los leyera. Y me aseguró que cambiaría de parecer después de leerlos. ¿Tienes encendedor? Gracias. Bien, esa noche tenía que hacer cientos de cosas y por eso no leí su artículo como se lo ofrecí. Después, en algún sitio, los olvidé. ¿Los extraviaste? Bueno, en realidad no lo sé. Por supuesto que deben estar en algún lugar. Tal vez en esta misma casa, Sidney. Lo que pasa es que no recuerdo dónde los puse. Entiendo. Sidney, eres encantadoramente comprensivo. Dime cuánto. Bien, no quiero parecerte voraz. Pero después de todo, posees una fortuna y soy una chica... Dime cuánto. 15,000 libras. Es demasiado. Oh, reconozco que no sé de negocios, Sidney. Pues tal vez esas notas no valgan esa suma. Me parece mejor en ese caso que el señor Simón Templar me diga si vale la pena vender esos documentos de Kenneth a algún otro cliente. Muy bien. 15,000 libras. ¿Cuándo? Mañana. De acuerdo. ¿Aquí? A las 6 de la tarde. Tienes que buscar ese artículo. Claro, Sidney, lo tendré aquí sin falta. Dispondré de todo el día para buscarlo. Buenas noches, Valerie. Buenas noches. He ganado una fortuna y qué sencillo ha sido. ¿Le pidió esa suma? Sí. ¿Y está seguro de que no miente? Cuando ella habla de negocios, jamás miente. ¿Está seguro que termine esto cuando le pague las 15,000 libras? Pues en verdad sí, tan pronto entregue el documento. ¿Y si sacó copias fotostáticas? No, no. Si le paga será temporal la solución. ¿Qué sugiere entonces? Que tomemos medidas permanentes para eliminar tanto a ella como a Templar. No, Kane, me opongo a eso terminantemente. La aparente piedad con que disfraza su cobardía me desagrada. ¿Cómo se atreve a hablarme así? El tiempo para frases corteses pasó. Sé que Valerie es una mujer peligrosa. Tonterías. Valerie se preocupa solo por ganar dinero. La política no le interesa a ella en lo absoluto. Escuche, Kane. Sigamos mi plan. Es mi dinero y yo pagaré. Correcto. Es su dinero y usted pagará. Es lo único que le interesa a Valerie, pues aborrece la política. Me parece muy bien. Páguele entonces. Y traiga el artículo directamente aquí. Así lo haré. Hasta mañana. Buenas noches, Kane. Buenas noches, Sidney. Y suerte. Llámese nazismo, fascismo o como guste. Pero su base invariable es la habilidad para crear movimientos de masas y después imponerles el terror físico y espiritual. Sí, pero todos sabemos lo que pasó en Alemania bajo el régimen de Hitler y no creo que eso pueda repetirse aquí. ¿Sabe una cosa, Simón? Los pueblos que olvidan los errores del pasado tienden a reincidir. Atienda la llamada. Buenas noches. Buenas noches, Jack. ¿Diga? Óyeme, cariño. Soy Valerie.
¿Recuerdas el sobre que te di para que lo guardaras? En verdad no comprendo de qué habla. Pues es muy importante eso, mi vida. Tráemelo pronto, cielo. Te lo voy a agradecer. ¿Qué le pasa? ¿Sucede algo? Exacto. ¿Y quiere que acuda inmediatamente? Sí, cielo. Que no sepa nadie que viene. Te lo explicaré todo aquí. Enseguida voy. Nada. ¿Trajo el sobre? Sí, pero no me apunte con esa pistola. Levántelo. Ahora. ¡Alto! Suelte esa pistola o disparo contra su amigo. Desátela. Asesinó a Wendley. Solo lo golpeé. No creí que muriera. ¿A Kenneth también? No fui yo. ¿Entonces quién? Yo no maté a Kenneth. Fue Luker, se lo juro. Oh, Simón. Trae esa pistola. Estos tienen la misión de matar a todo el que descubra o que se atreva a leer sus amorosas cartas. Llama a la policía. Sí. Tipos despreciables como ustedes no merecen que la justicia se moleste. ¡Simón! Simón. Simón, ¿estás bien? Creo que sí. Estuviste inconsciente por horas. ¿Qué pasó? Luker vino y te golpeó a traición. Luego nos ataron y nos subieron a un auto y nos trajeron a este lugar. ¿Dónde estamos? En realidad no lo sé. Simón. Yo tengo la culpa de todo. He sido una tonta ambiciosa. Será mejor que no te lamentes. Las lágrimas no nos van a ayudar. Trata de incorporarte. Simón, tengo mucho miedo. ¿Qué van a hacer con nosotros? Si no consiguen ese artículo, nos matarán. ¿Dónde está? Lo deposité en el correo y puse en el sobre mi dirección. Debió llegar esta mañana. Vaya, están de pie los dos. ¿Dónde estamos? ¿Qué van a hacer con nosotros? El señor Luker va a charlar con ustedes de algo muy interesante y tendrán que cooperar con él 100%. Pues eso está por verse, ¿verdad, Valerie? Si ustedes no colaboran, el señor Austin tendrá el placer de ponerlos fuera de acción permanentemente. ¿Quién es? Tranquilízate. Es Angor que viene de Londres. Bien, amigo Templar. ¿Puedo informarle al señor Locker que los dos están dispuestos a declarar? Dígale que sí. Robert, te demoraste mucho. Le exijo una explicación. ¿Qué diablos hace en mi casa? Cálmese. Era preciso hacerlo. Lo he apoyado en todo, Kane. Pero no voy a tolerar que convierta en prisión mi casa. Templar y la señorita Valerie saben dónde está el artículo y tendrán que decírmelo. ¿Pero por qué los trajo aquí? ¡Nos compromete! ¿Por qué? Aquí estamos a salvo de espías. Es una casa solitaria. Solo la señora estaba aquí. Entró por la fuerza. Estoy aterrorizada, Robert. Déjenlos en libertad al instante y le advierto que no quiero más violencias. Si no se opuso a que matara a Kenneth, ahora tendrá que tolerar esto. Robert, ¿pero qué ha dicho? ¿Acaso atribuye su muerte a la intervención divina? ¿Fue asesinado? Por supuesto que sí. ¿Es cierto? Pues, la verdad es que... Y usted lo sospechó.
No aparente sorpresa. Yo lo maté y ustedes son cómplices. Si pretenden negarlo, llamaré a la policía. Les va a ser muy difícil explicar su silencio en el juicio. Windolphin. Jamás creí, ni por un segundo, tal atrocidad. Entonces es muy torpe. Cielo, no creí conveniente decirte la verdad. Había riesgo. No arriesgo nada. Cuando usted se mezcla en un trabajo sucio, su condición es no hacerlo en lo personal. Es usted un hombre hipócrita. ¡Tucker! Cooperé con ustedes sin rehuir mi responsabilidad. Abrazó la fuerza dinámica que hizo de Alemania la mayor potencia del mundo. Ya no puede traicionar a la causa. Ya es demasiado tarde. Está comprometido hasta el cuello y tendrá que callarse la boca. Si este artículo se publica, estamos perdidos. ¿Comprende? Esta es la primera vez en realidad que le pido su ayuda y esta vez usted va a dármela. Nunca imaginé que mi esposo estuviera mezclado en un crimen. Escucha, cielo. Kenneth pretendió llevarnos a la ruina. Señor Luker, Templar lo espera. Bien. Baldi, tengo un encendedor en el bolsillo. Con él quemarás las cuerdas. Anda. Aquí está. Señor Templar, no perdamos tiempo. Quiero que me dé ese artículo inmediatamente. Comprendo su interés. ¿En dónde está? Sé que posee un temperamento capaz de resistir interrogatorios por muchas horas. En vista de ello, molestaré a Valerie. Nuestros métodos para infringir tortura son muy eficientes. ¿Quiere demostrar la gloria de su régimen torturando a una chica indefensa? ¡Cállese! Escuche, Valerie. Tiene exactamente 10 minutos para que convenza a su galante amigo a que me entregue el artículo. Si fracasa, la pondré en manos de Austin. Vamos. El encendedor, pronto, enciéndelo. ¿No ha encendido? Otra vez. Ahora sosténlo. Que no se incline. No puedo ver. No veo. Otra vez. Sin duda será peor. Sigue. ¡Qué desgracia! Ya no iba a fumar de cualquier manera. Es por eso que ayudé a Luker. Estoy plenamente convencido de que la forma democrática para gobernar es inútil. Las masas jamás serán capaces de gobernarse a sí mismas. Y para probarlo, autorizas que maten a dos personas. No van a morir. ¿Y crees que Luker se limitará a pedirles ese artículo? Sobre
que ayer deposité en el correo para que me lo enviara. ¿A su casa? Sí. Las 8:30. ¿Quién recibe su correspondencia? Ya debe estar allí. El mozo de la casa la recibe y la deja en el vestíbulo. ¿En dónde está la llave? Lo ignoro. Estaba en mi bolsa. La dejó en el auto. Tráigala. Por su propio bien, será mejor que sea cierto. Tenía que decírselo, Simón. No soportaría el tormento. Nos dejarán ir. ¿Tú qué crees? Se lo agradezco mucho. Su ayuda fue valiosa. Hasta luego. Ahí está el sobre. ¿Quiere que lo acompañe? No. Quédese aquí y encárguese de ambos. ¿Qué van a hacer con ellos? Ah, vamos, Sir Robert. Ahora nos libraremos de un problema que pudo habernos creado una situación muy delicada. ¿Qué pretenden hacer con Templar y la chica? Contésteme. Les aplicaremos la solución final. Sin nombres de personas que se los apoyan, en fin, todo. ¿Y Luker? Acusado por asesinato. No podemos hablar de otra cosa. Me aterra recordar esa horrible pesadilla. Bien, elige el tema. ¿Qué les parece ir a cenar a un bello lugar, pero que sea muy caro? ¿Mm? Aparte de la cena, ¿qué puede costarnos? Yo los invito a ustedes, caballeros. Todo será por mi cuenta. No puedo creerlo. Simón, he jugado con fuego y aprendí bien mi lección. ¿Qué quiere decir con eso, Valerie? Pues que solo el santo puede jugar con fuego.